Mujeres decididas a la santidad, que reconocen su valor en la dignidad de ser hijas de Dios. Mujeres orgullosas de ser mujeres, orantes, virtuosas, valientes, trabajadoras. Mujeres valiosas por la fuerza de su corazón, no manipuladas por ideologías de destrucción. Mujeres que no temen entregarse a la vida religiosa, tampoco a la maternidad. Mujeres que reconocen la dignidad del hombre y buscan ser ayuda y complemento para él. Mujer, fuiste creada para el amor. Tu vocación es el amor. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un lugar muy especial en el corazón de Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Queridas misioneras, ¿cómo han estado? Nosotros estamos felices de poder compartir con ustedes este concierto mariano y más aún dedicado a nuestra Madre del Cielo. Pues chicas, yo espero que hayan vivido este retiro con todo el corazón, con todo el amor, y ya después de introducirnos en ese corazón del Señor, que ya quitamos los miedos para conocerle a Él, pues yo creo que tenemos un corazón gozoso y dispuesto para alabar y bendecir al Señor. Así que pues hoy nos acompañan varios músicos de nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano acá de Medellín. Aquí tenemos a Juliet, tenemos también a Laurita y a Juan Pablo. Y bueno, mi nombre es Diana Milena y pues esta tarde vamos a acompañarlos con todo el corazón y vamos a alabar a nuestra Madre, a nuestro Señor con todo el gozo. Así que prepara tu corazón para este momento. Y vamos a empezar con esta canción de la cual sabemos que Dios tiene la misma sangre que Nuestra Señora. Le pareció bien al Dios omnipotente nacer de mujer. Le pareció bien, le pareció bien. La sangre que Jesús tenía en sus venas fuera la tuya también. Ocultarte y reservarte para Él. Para Él. Y que el universo deba ensalzarte. Quiso coronarte, quiso coronarte.
Vamos a hablar de esa hermosa mirada de la Santísima Virgen María. ¿Cómo sería mirarla a ella? Nuestro corazón dócil al Espíritu Santo, para que demos los frutos del Espíritu.
por nada quiero perderla. Quiero gastar mi vida entera por su amor y predicar al mundo su consagración. Si es ella a quien debo mi vida, mi alma hoy anhela verla, por nada quiero perderla. María, dulce abrazo maternal, que pudiera conocerte y no amarte. Ah.
usted de Dios? Nadie como María. Después de María, nadie como San José. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Muy bien. Con esta canción, es una canción de mis favoritas, porque no debemos olvidar que ningún santo no necesitó de María. O sea, todos necesitaron de María. Nuestro mismo Señor quiso necesitar de ella. Así que no hay santidad sin ella. Ella es María.
camino que en su vida Dios nos quiso señalar. Ella es María, ella es María, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Cómo vamos, chicas, allá cantando con todo el corazón? Pues muy bien, vamos a cantar una canción que es muy conocida en nuestra iglesia, porque ¿quién es nuestra intercesora? ¿Quién es la omnipotencia suplicante en nuestra iglesia? Pues nuestra Madre Santísima. Así que si usted está sentada ahí cantando, pues póngase de pie. Y si puede aplaudir en esta canción, pues vamos a aplaudirle. Y no sé si esta canción se la sepan en todos los países, pero vamos a cantarle a nuestra mamá. Vamos con toda la alegría. ¡Vamos con las mamás! María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora. Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre, te consagró. Ven a vida en nuestro corazón.
sierva del amor. ¿Cómo estás ahí? Ahí eres la llave del corazón de Jesús. María, eres la llave del corazón de Jesús. María, eres la llave de la gracia y la virtud. María, eres la llave que abrió mi corazón. Oh María, la sierva del amor. Oh María, la sierva del amor. Que ella lo único que desea es llevarnos siempre ante el Señor. Así que acompáñanos a cantar esta canción, que muy seguramente
pasen los años, horas, meses y días, tú te pones viejo. A Nuestra Señora, a las virtudes de María. Y dice, para Nuestra Señora y para el Señor, me consagro al Padre Celestial y al Hijo de Dios Altísimo. Me consagro al Santo Espíritu Consolador por medio de María, la Madre del Salvador, por medio de María, la esposa del Espíritu de Dios, por medio de María, la hija del Creador. Y yo quiero imitar las virtudes de aquella mujer que conquistó a Dios, su pureza virginal, su dulzura angelical, su obediencia ciega, su caridad ardiente, su oración continua, su mortificación, su sabiduría divina, su humildad profunda, su paciencia heroica y su fe viviente. Yo quiero imitar aquella mujer que conquistó el divino corazón de mi Señor Jesús. Caridad ardiente, su oración continua, su
dedicación, su sabiduría divina, su humildad profunda, su paciencia heroica y su fe viviente. Yo quiero imitar aquella mujer que conquistó el divino corazón de mi Señor Jesús, mi Dios y Salvador. Ella tiene más virtudes que el número de estrellas del cielo azul, del firmamento del cielo azul. Composiciones que nacen aquí en el corazón de nuestra comunidad, en el corazón de nuestra madre. Y pues miren qué bonito, todos estos misioneros que componemos. Y que bueno, hay que seguir cantando al Señor. A los que son músicos, allá los invitamos a que sigan componiendo canciones para Dios, para nuestra Madre Santísima. Aprovecho aquí como el espaciecito para decirles, no dejemos de cantar al Señor. Y tú que tienes por allá esas canciones guardadas, sácalas, muéstralas, porque muy seguramente el Señor quiere que tú alabes al Señor y que pues también nos deleites con esas canciones que van a edificar también nuestra alma. Así que vamos a seguirle cantando a la mamá con Juliet. A ver, Juliet. Bueno, esta siguiente canción es una canción muy antigua en la iglesia, sé que también la conocen, entonces espero que me acompañen a cantarla con mucho amor a nuestra madre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derrame, feliz bendición. Pues pidámosle a ella que siga caminando con nosotros, que nos enseñe a ser verdaderas mujeres, verdaderas siervas. Vamos a pedirle a ella, ven a caminar conmigo, María, te necesito. En los momentos felices, en los momentos difíciles, vamos a decirle a nuestra tierna madre que nos guíe, que nos conduzca hacia la voluntad de su Hijo. Por eso quiero caminar contigo, María. Más grande ejemplo de santidad.
hoy yo te ofrezco toda mi vida. Hoy yo te ofrezco toda, pero toda mi vida. Muy bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, vamos a seguir cantándole a nuestra madre esta canción tan bella, tan preciosa. Las invito a que sin dejar de colocar su manito en el corazón, pues ofrezcamos esta canción. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la Madre de Dios. Pasando entre nubes, tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en la misma vereda que yo. Tenía su cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en su paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres de cada lazos de amor, Mariana.
Esta es una canción que nace del corazón de la Virgen, porque esta comunidad ha nacido refugiada en el jardín del corazón de la Virgen. Me has enseñado a amar. Nació de tu corazón, miraste y tomaste una decisión, formaste lazos de amor, refugiados en tu dulce corazón. Gracias por tenerme aquí, mamá. Hoy mi vida nuevo rumbo ha tomado, me has cambiado, me has enseñado a amar, oh, me has enseñado a amar. Consagrados y esclavos de su amor, hoy yo acepto su dolor, caminando hacia el Calvario y su pasión. Gracias por tenerme aquí, mamá, del abismo tan profundo me has sacado. Hoy mi vida nuevo rumbo ha tomado, me has cambiado. Gracias por tenerme aquí, mamá, del abismo tan profundo me has sacado. Hoy mi vida nuevo rumbo ha tomado, me has cambiado, me has enseñado a amar. Bueno, esta siguiente canción también se la saben todas. A mí me tocaron las que se la saben, las más conocidas. Esta canción en Lazos se volvió como otro himno a la Virgen María y es Eres tú. Eres tú, hija predilecta
predilecta del Padre, madre admirable del Hijo, esposa del Espíritu Santo eres tú, la que encendió mi corazón, la que me llevó de la mano al Señor, partícipe vital de mi redención. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué belleza, qué hermosura. Qué hermosura, ¿cierto? Qué hermosura. Así como María, que es toda hermosa. Si estás frente a una imagen de la Virgen María, mírala y cántale esta canción contemplando su hermosura. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la agradecer tan grande bendición.
como Dios, nadie como tú después de Él. Ese será el lema que siempre defenderé. Es urgente rescatar a la humanidad. Si es preciso dar la vida, pero hay que pelear. Los datos del enemigo hay que rechazar. Con su rosario como escudo, madre de triunfar. Yo ofrezco, madre mía, una oración y cada esfuerzo para hacer que entre los hombres el amor sea verdadero. La pureza y la humildad son las almas que yo quiero. El Señor será el camino y tú la luz de mi sendero. Madre mía, en la batalla no estás sola, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Con amor, madre mía, en la batalla no estás sola, aquí estoy yo. Aquí estoy madre yo. Mía, hoy me he consagrado, servicio con amor. Muy bien, no sé cómo van en ese momento del concierto. Yo sé que quizás hay muchas canciones que ustedes quieren que nosotros cantemos, y créanme que las queremos cantar, pero pues ya vamos cerrando, vamos culminando este concierto y bueno, este retiro. Yo sé que quedamos con esa sensación de que nos faltó un poquito más, como que terminamos un retiro y queremos un poco más. Queridas misioneras, queremos decirles que este retiro no es el fin del fin. Vamos a seguir evangelizando con muchas enseñanzas para la mujer. Vienen muchas sorpresas, así que prepárate porque vienen más sorpresas, más material de evangelización que va a complementar y pues va a reforzar todo lo que hemos aprendido en este retiro. Así que vamos a orar intensamente por este proyecto, que es Mujeres en el Corazón de Cristo. Les pido sus oraciones, que hacen por todas las personas que pues hicimos parte de este equipo de trabajador de la logística, a todos nuestros directores, a todos nuestros provinciales, a ustedes que vivieron este retiro. Muchas gracias, mil gracias por sus oraciones, por sus pequeños sacrificios, mortificaciones. Gracias por estar allí alimentando nuestra alma todas estas gracias del cielo y fortaleciendo nuestra alma precisamente en estos tiempos. Así que pues no se me vayan a sentar, chicas, porque sigue algo que es lo que cierra todo el retiro, muchachos. ¿Tú qué crees? Por favor, pues no nos podemos ir sin terminar este concierto con nuestro himno oficial de la Colombia. Vamos. Vestidos con las armas de para resistir la amenaza del enemigo, lucharemos contra espíritus del mal, de la mano de María y Jesucristo, se miran las cinturas con verdad.
somos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Después de Dios? Nadie como María. Con su amor ella nos alimentará, nos dará de beber del Espíritu Divino, y embriagados de este mismo cantaremos sin cesar la buena nueva que tanto nos ha dicho. Imitaremos de ella la humildad, la pureza que Dios le ha concedido, renovando nuestra entrega con su propio corazón. Gritaremos sin temor y convencido de que ella no hay vuelta atrás, estamos consagrados a su servicio y con la escogió en su misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios. Nadie como María. Después de María. Nadie como San José. Después de San José. Nadie como todos los santos. Y después de todos los santos. Nadie como todos los santos ángeles. Y después de todos los santos ángeles. Nadie como oh tú. Mi hermano, mi hermana, nadie como tú. Dale un abrazo a esa personita que está a tu lado. Si tienes un misionero, una misionera a tu lado, dale un abrazo. Y bueno, recuerda, mujer, que estás en el corazón de Cristo, porque tú y yo somos mujeres en el corazón de Cristo. Dios las bendiga y la gracia está con ustedes. Chao, chao.